Bueno, señores, hay más, más y más del contenido de este espacio en política. Sí, yo siempre he dicho que hay gente que el gobierno de Abinader lo ha dejado fuera del tren gubernamental, que deberían formar parte del gobierno, pero por recelos, por competencia, por no sé ni qué, pues prefieren dejarlo fuera del gobierno y no tenerlo ahí. Y son personas que podrían estar haciendo una gran labor en ese gobierno. Por ejemplo, el caso de Ramón Alburquerque. Ramón Alburquerque es uno de los técnicos más calificados en materia energética que tiene la República Dominicana. Sin embargo, el gobierno de Abinader, a pesar de que Alburquerque es uno de los activos más importantes del Partido Revolucionario Moderno, lo tiene fuera del gobierno. Lo tiene fuera del gobierno. Lo dejó fuera porque le ofreció a Ramón Alburquerque dije, la presidencia de un consejo, del Consejo de Administración de la EGI. Y Alburquerque, que sabe que un consejo no es una gran cosa o no es prácticamente nada, que desde ahí él no podía hacer nada, no le aceptó ese cargo a Luis Abinader. Pero Ramón Alburquerque pudo haber sido un excelente, excelente administrador para Punta Catalina, pero no, Abinader no lo nombró en parte. El ex senador Ramón Alburquerque afirmó que el problema de los apagones no se resuelve, porque aquí hay 4 o 5 familias que creen que esto, el país, se lo regalaron a sus antepasados y que ellos son los dueños a nivel de nobleza que tienen derechos hereditarios. Citó que la central termoeléctrica, con su gran inversión estatal, se construyó en terrenos de propiedad privada porque a su juicio los empresarios tienen más consistencia que el gobierno. Hay grupos que manejan la sociedad dominicana a su antojo. Eso lo dijo Alburquerque tras afirmar que la electricidad es un eje estratégico y por tanto los gobiernos deben tener un porcentaje significativo de generación de sus propias manos. Alburquerque advirtió que los apagones destruyen popularidad y criticó que el gobierno de Luis Abinader ponga en manos de particulares alejadas al PRM el manejo de Punta Catalina. Dijo que el presidente Abinader, a su cuenta y riesgo, de manera individual, desoyendo a su partido, se ha ido con grupos oligárquicos a los que él quiere favorecer más de lo que están y le ha entregado la mayor inversión del país. Consideró que por ese favoritismo a grupos poderosos es que no se ha investigado a la empresa vinculada en la construcción de la nueva cárcel de la Victoria, ni a la firma dominicana socia de Odebrecht en la construcción de Punta Catalina.
sostuvo que no es verdad que en el país hay un ministerio público independiente, porque el artículo 169 de la Constitución dice que aplica y diseña la política anticrimen del Estado Dominicano. El principal responsable de perseguir la corrupción y el crimen es el gobierno, puntualizó el dirigente del PRM, quien señaló que Abinader habla del Ministerio Público Independiente porque no quiere pagar el precio de perseguir la corrupción. Indicó que hay una ley general de electricidad que no se cumple porque el gobierno de Abinader quiere favorecer a grupos oligárquicos. Dijo que es increíble que el gobierno entregue la administración de Punta Catalina al empresario Celso Marrancini, a pesar de que él, hoy ministro de Energía y Mina, Antonio Almonte, dijo en el 2010 que la administración que hizo Marrancini en la CDE había sido la más desastrosa de la historia. Expresó Alburquerque que los mismos grupos empresariales estuvieron haciendo de todo en el sector eléctrico durante los gobiernos de Balaguer, luego con Leonel, posteriormente con Danilo Medina y ahora también, por lo que no se resuelve porque hay un hilo conductor interesado que no se resuelva, en que nadie aparezca responsable de nada y en que el responsable sea el pueblo, que de tonto no se ha ido todavía el pueblo de esta isla. Apuntó que durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco se estuvo a punto de solucionar el problema de los apagones porque los redujo a solo 90 minutos diarios y había obtenido el financiamiento extranjero para instalar 1.200 megas de energía, pero al asumir Joaquín Balaguer en el año 1986, echó todo eso para atrás. En el caso del gobierno de Leonel Fernández, en 1996, Alburquerque dijo que liquidó todo lo que había hecho Rafael Leonidas Trujillo, incluyendo la Corporación Dominicana de Electricidad, Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE, y el Consejo Estatal del Azúcar. Un intelectual destruyó lo que había hecho el tirano. Un disque demócrata se le metió en la cabeza que todo eso había que deshacerse de ello. Dijo que Leonel prácticamente regaló las empresas eléctricas y luego esos empresarios, algunos extranjeros, hasta le apagaban el Palacio Nacional. Manifestó que durante los 8 años de gobierno de Leonel, los empresarios que manejaban el sector no instalaron plantas y en el 2012 había un déficit de generación de 15%, por lo que Danilo Medina se embarcó en construir a Punta Catalina, decisión que a su juicio fue correcta. Ramón Alburquerque aclaró que no le interesa ningún cargo en este gobierno, sino que aspira a la presidencia de la República para las elecciones del 2004, porque se sabe hacerlo, puede hacerlo, porque lo ha demostrado mejor que Luis Abinader. Indicó que el 93% de la población dominicana es negra y mulata, pero siempre ha favorecido al 7% blanco para dirigir el poder, por lo que entiende que ya debe hacer conciencia de lo que debe favorecerse y no seguir favoreciendo a ese grupito de arriba. Calificó la reciente asamblea del PRM como una elección de funcionarios,
votando por sus empleados, pero dejando sin participación a 1,5 millones de militantes, por lo que advirtió que para elegir las candidaturas para las elecciones del 2024 hay que darle participación a toda la base del PRM. Señores, Majo Pesado, Ramón Alburquerque, el mismo grupito de Rico es el que está dirigiendo el asunto eléctrico. Lo hicieron cuando Balaguer, lo hicieron cuando Jorge Blanco, lo hicieron cuando Hipólito Mejía, lo hicieron con Leonel, lo hicieron con Danilo. Y entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Y oigan lo que dice él, que el ministro de Energía y Minas vivía acabando con Celso Marrancini, y ahora Celso Marrancini es parte de este gobierno. Y entonces, ¿a dónde vamos a parar? Pero yo no, lo que no entiendo es, ¿cómo fue que Abinader no buscó a Ramón Alburquerque para que Alburquerque dirigiera a Punta Catalina, para tener a Alburquerque en ese equipo eléctrico? Yo no entiendo. Yo no sé qué pasó, ni quién fue que le metió en la cabeza al presidente que Alburquerque no. Seguimos con más.